nos encontramos aquí en la localidad de Villa Maipú, este establecimiento comercial, donde el personal municipal de la Dirección de Habilitaciones detecta el funcionamiento de computadoras sin el filtro necesario para impedir el acceso libre a páginas de internet, de pornografía y de sexo explícito. Es una tarea en la cual estamos abocados porque detrás de esta posibilidad de acceder a este tipo de páginas es el ámbito adecuado, el ámbito ideal donde se hacen presentes los casos de pedofilia. Es decir, es en estos lugares donde, no en este caso en particular, tal vez estamos analizando la situación, pero como medida preventiva se procede a la clausura del establecimiento porque es en estos lugares donde los niños tienen acceso a las páginas pornográficas y donde estas personas también acceden al contacto directo, y por eso es imprescindible generar un control cotidiano de lugares donde se prestan este tipo de actividades. Esto es una violación a una ordenanza municipal que es la 8873. En su artículo 14 establece que se prohíbe el uso de los juegos en red sin tener filtros adecuados para impedir que los niños accedan a estos lugares con páginas pornográficas. El lugar queda clausurado hasta tanto lo disponga el Tribunal de Falta y quedará en manos del Tribunal de Falta del municipio de General San Martín. En principio están violando normas municipales, ya que para poder tener acceso al público computadoras, las mismas tienen que tener el filtro adecuado para impedir el acceso a páginas pornográficas. En principio, esta es la primera violación. Después derivaremos las acciones a la justicia para verificar si hay algún otro tipo de delito que se acumule a esta falta.